¿Qué pasa, Power Gamers? Bienvenidos a un nuevo informe para el canal y tenemos de vuelta aquí a Rodrigo con nosotros. Buenas. Que, bueno, lo conoceréis ya de uno de los primeros informes más el último de octava. Vaya. Que viniste aquí a cerrar edición. Fue Caos contra Hermanas, que no te fue nada mal. Correcto. Pero bueno, iba a despertar unos viejos miedos. Vaya. Cuando estuvimos entrenando para el torneo de Murcia, que fue del, digamos, cuando empezamos a retomar otra vez el tema por aquí. Sí. Y Rodrigo seguía jugando Caos, la lista de cultistas con Abaddon, que estaba bastante potable por aquella época. Y yo pues por aquella entonces jugaba a Caballeros con tres Galan, que eso pues estaba gracioso, se te echaban encima muy rápido. Era un dolor. Pues íbamos a revivir, solo que él lleva bichos grandes. Y yo también, pero no tanto. Hoy te vas a meter con alguien de tu tamaño. Sí. Hoy tenemos un triple taca-taca. Para los que no sepáis, pues el taca-taca es el señor de los cráneos. Lo que pasa es que nosotros coloquialmente lo llamamos así. Y en realidad es una de las listas buenas que estuvo funcionando a finales de la otra edición. Es una lista bastante potente. Los caballeros ahora, dentro de cabe la tuya, ha perdido, pero los caballeros ahora mismo están bastante jodidos por el tema de misiones. Es muy difícil buscar misiones que le vengan bien a los caballeros. Vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa hoy. A ver qué pasa. Yo he preparado una listica con un poco variada. Quería haber jugado con cuatro caballeros grandes, pero una de las opciones de equipo me la deja en casa. Digo, vamos a hacer el plan B y sacamos caballeros grandes con hormigues. Que bueno, pues tenemos menos potencia, pero tenemos un poco de control de mesa. Y misión que vamos a jugar, la 23 del gran torneo. Ya sabéis vosotros, estamos jugando esto porque es lo que realmente, no hay otro formato y la verdad que nos gusta bastante, está bastante bien. Al final todo el mundo, porque hay varias misiones y depende de contra qué jugador, pues te tienes que adaptar las secundarias, que es lo que mola. Peinar la zona, ya sabéis, esto es despliegue de bordes cortos, pero es un poco especial, no llega hasta el final y hay 5 objetivos muy juntos en la zona del medio. Es dominación, por lo que tenéis que capturar 2 objetivos o más para ganar 5 puntos, 3 o más para ganar otros 5 y tener más que rival para los 5 que quedan hasta los 15 que podéis sumar por turno de primaria. Misión secundaria de la misión, rastreo estratégico. Haces una acción de rastrear un objetivo, de hecho puedes hacer varios a la vez. Y al final de la partida miras una tabla, dependiendo del número de objetivos que hayas rastreado, pues tienes más puntos o menos puntos. De hecho esa misión la hemos cogido los dos, porque es que lo demás, con las listas que llevamos, si se pudiera repetir matar titanes y matar vehículos, pues coge las dos y no pasa nada, pero en este caso pues no se podía. Y tengo que dar el pésame, tengo una noticia mala. Vamos un poquillo con retraso con el tema de los marines samurái. Por cosillas que, problemillas que hemos tenido de pintura, pero lo vamos a solucionar. Esperamos que lo antes posible estén disponibles para poder sacar y pegar palos. Yo soy el primero que quiere sacarlo ahora que está el code nuevo y todo, pero bueno, vamos a tener que esperar un poquillo más. Así que bueno, tú vas a jugar contra ellos cuando se pueda. Hombre, claro, eso. Eso hay que catarlo. No, pero escucha, pero. Una buena catar hay que catarla, siempre. Siempre. Exactamente. Pues nada, chicos, os digo, porque para los que no estáis en Patreon, propuse un nuevo formato para mostrar los ejércitos. A la gente le gustó. Y bueno, pues lo vais a ver vosotros por primera vez aquí en abierto, a ver qué os parece. Así que espero que me lo digáis en comentarios. A ver si. Si os gusta, y nada, pues no esperamos más. Vamos a ver la lista. Bueno, chicos, pues como podéis ver, nuevo formato. Vamos a contar qué es lo que llevamos, pero bueno. Pocas figuras, por lo menos. No. 4-5. Esto vamos a lo live. Yo tengo el brazo hoy que no tengo que sujetar mucho la cámara. Y digo, voy a llevar pocas cosas, que sea la cosa ligera. Y bueno, yo lo sometí a votación, dije que venía Rodrigo con eso, puse 5 opciones o así y la gente de Patreon quiso que jugara caballero, así que pues, no, caballero. Ahí tenéis. Ya sabéis que yo soy fan de la casa Crash, que es repetir las tiradas para impactar en combate. Está bastante gracioso, sí. Para que nos vamos a engañar.
Y bueno, pues, ¿qué hemos cogido? Nuestro señor de la guerra es el Castellan, que va a llevar la reliquia de... La tenemos por aquí, la marca del verdugo, que es más uno al daño contra miniaturas o unidades que contengan miniaturas de 10 heridas o más, y más 2 al daño contra titánico, ¿vale? Por lo que va a venir muy bien. Y como rasgo lleva el santuario iónico, no, el baluarte iónico, que es invulnerable del cuadro contra disparo, ¿vale? Sencillo. Sí. Eso por ahí. El Benji. ¿Era Oliver Benji? Era Benji. Era Benji. Era Benji, era Benji, era Benji. Benji lleva lleva el puño de reliquia, que lo que hace es que no tiene menos uno impactar en combate y es daño 8, por lo que iría al 2 repitiendo. Y lleva de rasgo, por lo que pago 2 puntos, pagaría 2 puntos de mando, pero en realidad voy a pagar 6 porque voy a pagarle doble a todos, ¿vale? Llevaría el de más 1 ataque, por lo que serían 6 ataques al 2 y luego pues fuerza, creo que eran fuerza 16, pues al 2 parí. sencillo, para que no vamos a molestar. Y luego llevamos un erra, bueno, este lleva un fusión también. Vale, normalmente sabéis que yo antes jugaba el rasgo de más 2, pero en este caso, como él también va a venir, pues prefiero ir más un ataque y ya que si pego, que pegue bien. Ya que pegue, que mate, que se lleve algo para adelante, vamos. Pero vamos, que esta partida yo la tengo jodida. Y bueno, el Erran no lleva el Ícaro, lleva el lanzamisiles sin visión, el de un de 6 disparos de fuerza 5 daño 2. Lleva la lanza termal, eso sí, puño y un melta. Este le vamos a meter. ¿Qué le vamos a meter a este? Qué buena pregunta, ¿eh? Sí, sí, pero de lo mejor, ¿eh? Le vamos a meter repetir... Nada, solo vamos a gastar doble reliquia. Es decir, voy a gastar un punto por rasgo y 3 puntos por doble reliquia. Y le metemos el santuario. 5 invulnerables en combate que... Con la estratagema de mejorar las invulnerables, puedo salvar el cuadro contra tus bichos. Sabéis que estos bichos, cuanto más degradados están, mejor pegan. Por lo que, bueno, tenemos una cosa intermedia. Este va a ser el sacrificado y luego este el que se tiene que comer la hostia. No queda otra. Luego, bueno, el destacamento súper pesado. Llevamos 2 Havering que se pueden meter en unidades, ¿vale? Y los Havering llevan ametralladora. Son los Dokkanos con ametralladora. Y un Warglade que lleva la lanza y un fusión. Sencillo. Bueno, recuerdo que después del Psychical Awakening, los de la casa Mechanicum, porque casa Crash es Mechanicum, aparte recuperan una herida todos los turnos. Tengo 6 miniaturas que pueden ser 6 heridas por turno. Que, oye, sí, fácil. No está feo. Ya sabéis que, por ejemplo, el Castellan, que creo que... Llevábamos tiempo sin jugarlo aquí, sí. Desde los nerfeos que se comió, llevamos tiempo, siempre se jugaba con la reliquia del plasma. Pero realmente con el jugándolo Crash, eso molaba cuando jugaba Raven, por la estratagema de Raven, que era repetir los unos. Pero claro, eso es para hacerlo egoísta, para decir, estoy jugando para el Castellan. Pero realmente yo veo mejor Crash llevando esta combinación. Y con la reliquia de más uno al daño contra vehículo y contra titánico más 2, ya estás compensando la reliquia. Reliquias que tenía, en vez de daño 1 sin sobrecargar, era daño 2 y daño 3 sobrecargando. Pero es que este sobrecargando ahora tiene daño 4 contra titánico, entonces realmente tampoco hace falta... ¿Para qué más? Entonces, pues, eso sería la lista, ¿vale? Sencillo. Y ahora vamos a ver las misiones, que tenemos aquí el chuletómetro. Es obvio, llevamos la de matar titanes, que matamos los 3, 15 puntos de secundaria. La del rastreo, ya lo hemos comentado, Rodrigo también la ha cogido. Básicamente son 5 objetivos, con 3 ya son 10 puntos, que es bastante aceptable. Así que yo voy con el pensamiento de hacer 3. Sí que es verdad que va a ser un turno que un armiguer no disparará, pero si es que la vida sigue dura. A veces hay que sacrificar cosas, chicos, no se puede ganar de gratis. Y la última, luchar en todos los frentes. Cuando mueran 4 figuras ya no la puedo hacer, pero como los caballeros son bastante independientes, pues he pensado que era mi mejor opción, porque desgaste no me lo puedo plantear, rompe líneas muy complicado. Entonces vamos a jugarlo así y a ver qué pasa. Y bueno, Rodrigo, pues ilumínanos con tu lista del caos. Tenemos gente contenta, seguro que Irra de Málaga
Seguro. Estará contento porque el tío está que no caga con el caos, así que te lo dedico. Pues llevo dos destacamentos, uno súper pesado y otro de la... de normal, este que se usa siempre. El batallón. El batallón. El batallón. Gracias. Llevo a Lord Possession, es un Lord Discordon. El Lord Discordon lleva la Relic Indominus, que era la de darle más uno a la vida, más una resistencia y más una a la fuerza. Esto que tiene 13 heridas. Sí, correcto. Este ¿y resistencia cuánto se pone? Resistencia creo que era 7. Pasa de 6 a 7. Sí. Joder. Luego, el colega este es el señor de la guerra y tiene la reliquia de que cada 6 para impactar de las miniaturas de muñecas, o sea, de estos 3 amigos, sí, genera como un mini Tesla. No, a 6 pues... ¿Pero lo, genera un ataque que lo tienes que tirar? No, o no, no, genera como el Tesla. Es doble y ya está. No, es a menos de 2, 1 nada más. Qué roto que está el caos ahí, Ray, tú llorando, tío. ¿Qué va? Yo no comprendo. Luego llevo 3 de cultista, 2 de 10, uno de ellos lleva la ametralladora de los cultistas, esto que lleva, y un lanzallamas. Y luego tengo uno aquí, 17 cultistas. Que bueno, ha metido un rino para meter una de ellas dentro. Correcto, para... Bueno, para luego, hacer una misión por ahí y tal. Claro. Y ya luego, súper pesado, los 3 tacatas, que lleva el cañón este que hace un de 6, de disparo, que hace de media, o sea, que hace de daño un de 3, y el... El cañón es un de 6 disparos de daño de 3. Sí. Y el otro de daño 2, el de el Gatling, ¿no? El Gatling, sí. ¿Qué, cuántos tiros son el Gatling? 12. 12. 12 y con la cosa que tienen que salir, que son el hechizo de este, que es el de más una de salvación especial y el de repetirlo uno, tanto para impactar como para ir. Ah, tú tienes eso es un poder también, ¿no? Sí. Entonces tú puedes tirar dos poderes y va a ser básicamente mejorar la invulnerable en área. Correcto. Y repetirlo uno para impactar. ¿Qué cargas son? Uno es de 6 y tú de 7, ahora no me acuerdo porque no me acuerdo cuál es cuál exactamente, pero... Vale, 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 6, 7. Bueno, son bastante potables, se pueden hacer. Sí, no tiene mucho misterio. Y nada, pues también lista del caos, espero que os guste. Yo creo que sí, y además, por fin tengo una de esto más. Pintura camaleón de Green Staff. Que, ¿a qué es fácil? Sí, es fácil, claro. Es fácil. Además, es un color que no le queda mal a esta figura. No, puedes decir cualquier dios del caos, lo que quiera. Sí, sí, como tú dependes del lado que lo veas, si ves un color de otro, pues claro. Dices, no, esto es que sigue al dios que sea. Claro. ¿De qué capítulo son? ¿De qué legión sería esto? Hermanos de Hierro, Iron Warrior, creo que si no es mi equipo. Pero solo te beneficias con los dos personajes y el vehículo, ¿no? Correcto, no, y los tres... Ah, vale, que ellos también lo llevan del ánimo. Lo traen todo el ejército. Vale, guerreros de hierro. Correcto. Eso por estratagema o algo, imagino. Claro, todo por ello. Yo lo veré. Me van a poner el culo fino hoy, chicos. Esto es... La vida del imperio ahora es muy dura, ¿eh? Ya no somos lo que éramos. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el formato. Así que si os mola más así, dejadnoslo en la descripción. Y bueno, pues... Ya solo queda montar la mesa y pasamos con el despliegue en cámara rápida. Thank you.
Bueno, chicos, pues ya tenemos todo bien colocadito. Vamos a darle un repaso a los marcadores de objetivo. Como he comentado al principio, en esta misión tenemos 5 y están todos bastante centrados. Es decir, aquí, hostia asegurada. Si es que no hay más. Warsaw ahora está muy juguetón y le gusta que nos peguemos palos desde el principio. Y bueno, antes de empezar con las reglas de la escenografía, Rodrigo, que no nos ha comentado las misiones secundarias, que nos las diga. Así que no sé dónde tenemos la hoja, pero bueno, te las puedo decir yo. Es básico. Sí, es cazar titanes. Correcto. No sé por qué. No sabes. ¿No? No, no. ¡Anda! 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 La de Almirato de la Bandera. Y la otra que mismo. Lleva... La de rastreo estratégico, que es la de la misión. Y va a alzar los estandartes también, ¿no? Sí, también. Como lleva 37 cultistas, pues digo yo que algún estandarte alzará. Puede ser, puede Digo ser. Yo. Y bueno, no lo habéis visto, pero yo he ganado la tirada para elegir el lado. Me he quedado este de aquí porque considero que puedo estar un poco mejor protegido, ya que los armigues, por ejemplo, pueden disparar de detrás de un edificio sin que lo vean los tacatacas, por las maravillosas reglas de Warsaw de ahora. Así que, pues reglas de escenografía, tenemos todas estas ruinas, las 5, la central, las 2 que están en esta zona y la que está en la zona de Rodrigo, que esas van a ser ligera, más uno a la salvación, y oscurecido. Si estás detrás, no se ve. Como tienen peana, una vez que tú tocas la peana, pues ya estás dentro, así que te ven y ves. ¿Vale? Salvo los titánicos, que en este caso pues tenemos 6, 3 por cada lado, que eso da igual donde estén, que se ve todo. Es la putada. Y este elemento de aquí, que son las plataformas de Bandua, que tenéis ahora un pack en oferta que está bastante bien. Lo publiqué el otro día en redes sociales. Esta la vamos a jugar. Ya jugamos en el informe de Patreon de la semana pasada. La ponemos como ligera y como densa, ¿vale? Menos uno a impactar y más uno a la salvación. Que yo la verdad que ahora mismo las veo bastante jugables con estas reglas. Y bueno, pues solo queda explicar despliegues. Como he elegido el lado, voy a empezar yo con lo mío. ¿Por qué hemos desplegado así? No es muy difícil, realmente. No, la verdad que no. Los Havering intentarán por aquel lado. Ese objetivo seguro que lo voy a hacer mío. Ese lo intentaremos. Cogeremos el centro. Que pues hemos puesto los dos bichos, el Erran y el Galan, que van al combate, lo hemos puesto delante. Y vamos a intentar rastrear, como mínimo, los 3 objetivos que tenemos delante para hacer los 10 puntos de esa secundaria. Y el Cazeran por detrás, pero lo he puesto lo más adelantado que he podido, porque si me puedo acercar lo máximo para tirar los fusiones a los tacatacas y meterle más 2 al daño. De hecho, es más 2 al daño y los fusiones de ahora, cuando estás a corta ya no tiras 2. Sabes tú que es más 1 al daño los fusiones. Correcto, correcto. Así que, no sé si es más 1 o más 2, de todas formas lo miramos, creo que era más 2, pero bueno. Que no pasa nada. ¿Sabes? Que no pasa nada, está todo pagado, está todo pagado. Está todo ya, está. Sí, y bueno, y el Wall Glaze que lo tenemos aquí, que está al alcance de movimiento para coger este objetivo. Ya está, para intentar hacer el rastreo en el primer turno. Y bueno, pues Rodrigo, explícanos tú, pero vamos, que más de lo mismo. Sí, yo tú para adelante, intentaremos venir aquí para intentar hacer la bandera, como al final de la fase de movimiento. Sí, tienes la unidad del Rino ahí, que esa seguro que no muere. Y aquí tienes 27 cultistas. Sí. Fácil, sencillo. Y luego ya los personajes que se encargan de enchetar a los Discordan, a los Takataka, los señores de cráneo, pues los tienes detrás para que vayan un poquito protegidos. No es plan de que yo te los mate así de gratis. Sí, como que no queda la cosa. Exactamente. Pues Rodrigo, ¿estás preparado a ver quién empieza? Por supuesto. Antes he ganado yo con un 6 y tú has sacado un 5. Bueno, vamos a ver ahora lo que pasa. Venga, pues aquí mismo. Vamos. Van a empezar los caballeros imperiales. ¿Qué se le va a hacer? Pues nada, chicos, turno 1 de los caballeros. We'll be right back.
Final de la fase de movimiento del turno 1 de los Caballeros Imperiales. Y bueno, pues un movimiento... Bueno, tampoco ni fu ni fa, ¿no, Rodrigo? Ah, sí, un quiero y no puedo. Un poquito ahí, para adelante. Un poquito. Pero vamos, el plan de este turno era... aprovechaba si iba primero, pues tres de mis figuras van a hacer rastreo, que va a ser el Heimerdinger de allí, el Galan y el Warglaive, que bueno, estos ya serían 10 punticos de secundaria. Si consigo un cuarto me corono, si no, pues no pasa nada, 10 puntos tampoco está feo. Y bueno, el plan de este turno, como me quedarían tres figuras, tendría el Erran, el Castellan y un Heimerdinger, vamos a intentar matar con eso uno de los Takatakas. Y el elegido es este de aquí. Ese es el elegido. Chan, 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 chan. Entonces, vamos a ver, yo creo que me va a dar con todo. Que me va a dar para matarlo, porque el Castellan con el +2 al daño se puede coronar bastante. Así que, pues empezamos. Vamos. ¿Qué te parece? Vamos al lío. Vamos. Venga, pues vamos a empezar primero con este muchacho de aquí. Que te va a tirar la lanza termal al taca-taca. Estamos a cortas, por lo que tiraría dos dados de 6. Y el lanzamisiles de daño, perdón, de un de 6 disparos se lo voy a tirar a la unidad de 17. Ajá. Para automáticamente con el blast hacer 6 tiros. Así que, pues vamos con la lanza. Un de 6. Esto es lo que tiene ese aleatorio. Dos tiros. Al 3. Impacta 1, fuerza 9, hiere. Ah, tú invulnerable. A 5. Pues salva. ¿Cómo se pues ya empezamos, ya está haciendo Rodrigo de la suya. Me cago en la leche. Vale, 6 disparos de lanzamisiles. Que va al 4 porque está en oscurecido. Correcto. Perdón, oscurecido no, en densa. ¿Y qué R tiene? R3, ¿no? De los cultistas. Sí. Dos heridas. FP. Eso es menos 1. Daño 2. Pues a 6, Pues dale, caña. Dos cultistas muertos. Pues dale, hay dos cultistas de la unidad de 17, por lo que quedan 15. Vamos con el Castellan. Castellan a tope. Al Takataka. Lo voy a tirar todo. Hasta un misil de los rompescudos. También. Vamos con la lanza primero, lanza volcán. 6 tiros, genial. Genial. Tenía que salir y salió. Al 3. Genial. Y voy a gastar un command point. Correcto. Tenía 7, empezaba con 6. 7 por el que gano en mi turno. Me vuelvo a 6. Al 3. Entran todos. Y ahora la lanza termal es fuerza 14 y repite para herir contra titánico, ¿vale? Por lo que es a 13 repitiendo. De momento van 4. Pues 5. Buah, aquí me he coronado, vale. ¿Eh? Eso hace un D6, ¿no? Esto hace 3 de daño más 2. Vale, pues me voy a gastar un common point. Y ¿qué, le pongo, qué le pones? No hay 2 D6, ¿vale? Vale. Pues el tío tiene. A 5 primero. Que me salgo 2. Vale, no está mal. ¿Te tiro el daño entonces? Sí. La primera sería 3 y 3, 6 más 2, 8. La segunda, estas son 9. Vale, pues serían 4 y 3, 7 y 2, 9. Ya llevamos 17. Uh-huh. Y la última, que serían 3 y 3, 6, 8 más. Serían 16, 27 heridas. Vale. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Creo que eso no va a volver a pasar en la partida. Tírate si quieres, tira 10. ¿Cuántos tienes cogido? ¿10? Sí. Así. Tiene 28 heridas, ¿verdad? Sí. Vale. De momento te lo repito. Sí, repite ese. Vale, de 10 ya salva, lleva 6 heridas hechas. Vale. Volvemos a tirar. Con esa media no te mato tampoco, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Repite ese. Sí, sí, repite. Vale, pues lleva 16 y te quedan 7. Quítate 3 dados. Vale. Vamos a ver cuántas se queda. Y salvas 2 de ahí, que son 5 más, pues 22. Vale. Te quedan entonces. Eran 28, ¿no? Sí. Te quedan 6 heridas. Pues vamos con. Heridas más vamos con el misil.
¿Vale? Correcto. El misil es un tiro solo. Impacta. Sí. Y hiere. Esto ignora invulnerables. Es menos 4. Te tiro el daño directamente, ¿no? Sí. Un de 6. Pues 1 más 2. 3. 3, dígame. Le quedan 3. Correcto. Vamos con los. Con los, las torreticas, que creo que eran rompeescudos. Uh-huh. Creo que se llamaban. O rompeasedio. Son 3 disparos. 5, 6, 7. 7 al 3. Y falla una. Uh-huh. Y esto es va 5, fuerza 7. Vale. Te hiero con 2. Menos 1. Salvarías al 4 de armadura. Pues nada. Falla las 2. A 6. Espera, espera, esto es daño de 3. Pues 3 cada una, 6 heridas. Porque esto es 1 más 2, ¿te lo recuerdo? Sí, sí. Vamos, se morirá ese. Sí, pues sí. Cuatro. Vamos a ver si explota. No, que no explote todavía, yo creo que explosiona luego. No. No explota, bueno. Vale, pues Caster han disparado, el plasma lo perdemos. Y el Havering, pues el Havering le vamos a disparar a este mismo. ¿Vale? Vale. Le tiramos todo. Estos son 9, 10 disparos. Sí. Me faltan 2 dadicos que lo vamos a coger por aquí. Esto al 3. Esto falla, esto falla y esto falla. Y a 5, fuerza 7. Una herida solo, menos 1. ¿Aquí en el rino, no? No, a esto. Ah, vale. Al rino es que no lo veo. Daño 3. Pues, tres heridas. Tres heridas. Y falta la ametralladora, que esto es miseria pura. Impacta una. Que no hiere. Y creo que ya está. No ha sido nada fuera de lo. No lo esperábamos, ¿verdad, Rodrigo? Sí. Sí, sí que es verdad que el volcán ha sido muy impresionante. Pero es que este no ha hecho nada. Así que pues, lo comido por lo servido, realmente. Claro. Más o menos esperábamos eso. Los dos teníamos potencia de fuego para matar uno de los caballeros por turno. Así que. Muy bien, pues nada, consigo rastrear los tres objetivos, ya consigo 10 puntos de secundaria que sumo al final de la partida. Así que pues, finalizamos el turno 1 de los caballeros imperiales y pasamos al turno 1 del caos. Final de la fase de movimiento del turno 1 del caos, que bueno, pues Rodrigo va para adelante a por todas. Explícanos qué es lo que has hecho en el movimiento, aparte de sumar en tu fase de mando un puntico de mando. Pues nada, he estado para adelante todo para hacer dos misiones secundarias, que es hacer mis estandartes y las de la misma que Pedro García. La del rastreo, sí, está alzando estandartes con los cultistas y rastreo con el ring, básicamente. Correcto. Y aquí está rastreando o alzando. Las dos cosas. No, bolsillo y una humanidad, solo puedes hacerlo con uno. Entonces rastreando. Prefieres rastrear, ¿no? Sí. Eso es para siempre. Vale, pues en el turno siguiente podrás hacer la de alzar el estandarte, sin problema. Es que para eso necesitas dos unidades, ¿sabes? Correcto, correcto. Allí estás haciéndolo con el reino una cosa y con la unidad de cultistas la otra. Correcto. Y bueno, pues lo demás que se ha movido, ya ahora tienes ideas maléficas. Como no podía ser de otra manera, el caos funciona así. Bien, pues explícanos qué vas a hacer en tu fase psíquica. Pues vale, pues mira, al principio de fase psíquica he gastado un command point. Y el que gana. El que gano. Y le voy a poner el cambio de un poder psíquico al Lord Possession este. Sí. Para ponerle la de la velocidad del War. O dice que puedo poner de cualquier hechizo de la velocidad de Tartes, pues yo. Pues le tira. Sí, claro. Muy bien, pues. ¿Te quitas el del invulnerable? Correcto, porque el invulnerable de 4 da igual porque me va a matar. A disparo. Sí, te voy a matar igual. Así que prefiero quitarme. Y prefiero repetir lo último. Sí, porque ahora entre disparo y cargando, probablemente te va a cargar el caballero. Así que está muy bien.
Perfecto, pues... Tírale, poderes psíquicos, dale, vale, caña. Vamos a empezar primero por mirada por poder infernal, ¿vale? Que es a 6 y repito lo uno tanto que vais. Ahí tienes la bandeja, en este lado. Correcto, es a 6, ¿vale? Sale, un 6. Justo. Perfecto. Y ahora... No vamos a quejar, ¿no? Pero para nada. Y ahora, como tiene que estar a 3 de una unidad, voy a ponérselo a este, ¿vale? Velocidad del guard, sí, al de la izquierda. Correcto, que es a 6, ¿vale? Que no cinco sale. Pero vamos, me gasto un combo. Gasta un combo como una casa que te vas a 4. ¿Se te va a hacer? Sale. Perfecto, pues vale, movemos el Lord Discordant, pegamos un cortecillo y pasamos a la fase de disparo. Comenzamos la fase de disparo con el señor de cráneo. Ya sé que antes he dicho Lord Discordant, así que no me digáis nada en los comentarios que nos conocemos. Se ha quedado aquí a algo más de 2 pulgadas, poquito. Y el plan que tiene Rodrigo, no sé si le va a dar, pero va a intentar matar a disparos al Galan para luego intentar cargar el Castellan. Va a ir muy justo, pero lo va a intentar. Va a empezar con el primero, con el primer señor de cráneos, que se tira cazatanques para repetir para herir. Correcto. Contra el Galan, y yo voy a rotar escudo. Así que gasto un puntico de mando, me voy a 5 y tengo invulnerable del 4. Pues, Rodrigo. Vamos al lío. Vamos primero con el Galdin, ¿no? Correcto. Pues dale caña, venga. A 13. Este no repite, pues está a más de 6 del Discord, lógicamente, para cargar. Correctísimo. Ya lo hemos visto antes. ¿Esto es fuerza 8? Sí. Pues vas al 4 repitiendo. Vale. Pues tú tampoco necesitas mucho, ¿eh? No, sí, sí, necesitas uno por lo menos, sí. Pues vale, son cógelo, son 7. 3 y 3, 6, no, 7. Y tú, si no me equivoco, daño 2, ¿no? Correctísimo. Correctísimo, me gusta. Pues salvo 3, por lo que son 8 heridas. Vale. Ya le quedan. Le quedan 16. Pues ahora oye, queda... menos de una piedra, ¿no? Correcto. ¿O qué? ¿Cómo te parece? Correctísimo. Venga, tírale. Un de 6 disparos del otro. Dos. Son dos disparitos. ¿Qué te hará si? Esto va al 3. Esto va al 3. A 1. ¿Y fuerza? A 7. A 5 repitiendo. Va, pues ya está. FP menos 4. ¿Para qué quieres? No, yo tengo invulnerable. ¿Para qué quieres repetir? Nada. Pues un de 3. Dos. Pues dos más. Ya lleva 10 heridas hechas, le quedan 14. Y ahora no le queda nada más, ¿no? Ahora va el otro, ¿ok? Correcto, sí. Pero vale, vale, digo, no me asusto. Ahora a lo mejor me dice, no, es que debajo de la bragueta tiene un cañón que pega 20 tiros. Digo, no, vale. Este es bueno. Vale, ese va repitiendo los unos para impactar, sí, y los unos para herir. Sí, y cada 6 que saques un disparo extra. Y cada 6 un disparo extra. O sea, que y digamos como... que no tengo que tirar, simplemente y como tú, y como tú sacas poco, venga, pues, tírale. Ah, bueno. El Galdin. Pues mira, repite el barraca. Entra aquí. Y no, mete 4 dados más. Los 12 fuera. No, no, 12 este también. Va a 12. ¿Cómo está, que va a 12? Claro, está este, más 1 más impactar. Ah, entonces no repite los 1. O sea, repite los 1. Y aparte, este le da más 1 a impactar. Joder. Qué disparate, nene. Claro. Qué disparate. Qué roto que está el caos, ¿no? Qué va. Qué va, dice. Lo pueden decir los jugadores del caos. Nah, eso es porque no sabes jugar, cabrones. Fuerza dale. 8, fuerza 8. Venga. Y repitiendo los 1. Y los 12 fuera, si no me equivoco, ¿no? Los 13 también. Y los 13 también. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues porque no da. Cuando no da, no da. Bueno. Otro fuera. También. Pues son 4, 8, 11. Joder, tío. Pues van 5 por aquí. Uh-huh. Otros 5 por aquí. Y otro más, a ver si esta vez saco una mejor tirada. Porque. Pues no ha estado fea. No ha estado fea, ¿eh? No, no. 8 heridas más. Hemos dicho, llevamos 18 hechas. Sí. Le quedan 6. Sí. Pues dale, caña. Oh. Es de forma difícil, ¿eh? Que se la haga. Ya. 6 heridas con el cañón ese. ¿Qué vas a hacer? ¿Te lo queda, Rodrigo? Sí, me voy a quedar. Porque. Al 2. Nada. Y a la fuerza 7. Al 5 y repite 1. Mira, otra oportunidad. ¡Ay! ¡Otra oportunidad! ¡Oh! Nada, vale. Nada, ese arma no merecía la pena repetir el dado, ¿vale? Correcto. Vale, pero le quedan 6 heridas que ni se las voy a poner porque me lo va a reventar. Así que.
Bueno, voy a disparar esa ahí, un disparito. No, eso ah, han hecho acciones los dos. Cierto. No te queda nada más que disparar, salvo sí, el Discordant. El Discordant, que va para allá. ¿Son cuántos tiros de ametralladora? Dos, tres. Dos, ¿no? Pues mira. Y genera otro disparo, ¿eh? Ah, venga, genero otro, venga. Esto que daño uno, ¿no? No, el daño dos es FP menos dos. Joder. Y fuerza 7 si no me equivoco. Joder, a 5. Repitiendo unos, ¿no? Sí. Ay. Pues nada. Nada. ¡Señor! ¿Cómo me has puesto? ¡Madre mía! Venga, pues tírale. Bueno, pues nada, la carga, ya. No te hago defensivo, vamos, para tirar confusión, ¿no? Vamos. Ya está, está a 2. Pues mira, justo. Pues pégalo. Pues pégalo ahí. Nada, que se quede en contacto. Vamos, si ves que estaba delicada la cosa, ni te molestes, ¿eh? Ah, sí. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Vale. Pues dale caña. Pues son 4 y por ser del caos, 5, ¿vale? Esto no tiene muerta. 5 porque no está degradado. Si estuviera degradado, creo que llega hasta 8, ¿no? Si no me equivoco. No, esto es contra más degradado. Más... Sí, sí, degradado tiene 8 ataques o 7 ataques sí, o algo más, de eso. No, pues te digo, son 4 de base, pero como he cargado, uno más. Venga, pues tírale. Yo. Has dicho que es menos 4 la sierra, ¿no? Sí. Pues esto lo que entre va directo. Aunque me meta una. Que va a 3, ¿no? Sí. ¿Fuerza? 20. ¿20? Sí, de fuerza 10 por 2. ¡Tiene 10 por 2! Hacho, venga ya, tío, me está riendo en mi cara. Venga ya, venga, va. Mira. Pues... cada uno. Espero que no explote. Yo espero que sí. Nah. Pues nada, retiramos al pobrecito. Bueno, chicos, pues ya tenemos retirado a nuestro pobre... Es que nunca, nunca le dejáis lucirse, Rodrigo, pero ¿qué te ha hecho? ¿Qué pasa, que la otra vez no te gustó? Exactamente, la otra partida que jugamos... No me gustó. No te gustó, ¿no? Me quedé un mal recuerdo de eso. Suele pasarle a Luis, tenemos un informe de Patreon que juega contra Caballero y casualmente ese lo dejó. Y le pasó lo que le pasó, que llegó hasta la cocina. Y esas cosas cuando llegan hasta la cocina es complicado. Vale, pues tenemos ya ha plantado Rodrigo la bandera allí y tiene rastreados los dos objetivos. Y ahora, pues bueno, yo sumaré 5 de primaria en mi turno porque él tiene más objetivos que yo y no tengo 3. Aquí en principio la regla de los... Es decir, la batalla por los objetivos, Rodrigo tiene un poco más de ventaja por las unidades que tiene línea, yo no tengo. Así que, pues bueno, turno 1 lo esperado, bicho grande por bicho grande. Finalizamos turno 1 del caos y pasamos al turno 2 de los caballeros imperiales. Final de la fase de movimiento del turno 2 de los caballeros imperiales. Y más o menos tenemos claro lo que queremos hacer. Quiero matar a ese tío de ahí porque me ha faltado el respeto. Ha venido aquí a mi casa a decirme cosas malas y lo quiero matar. Así que bueno, el Casteran. Ya me he posicionado para hacer cuadrantes. Tenemos el Casteran en este. El Erran que está por si acaso se complica la cosa. Cargarle. Porque estos tíos no te puedes fiar, es decir, yo no puedo fiarme a que en combate lo voy a matar porque tiene invulnerable el 5, me puede hacer el robo, entonces tengo que asegurarlo como sea, porque él a mí sí me mata. El Havering que está para cuadrantes, y el Warblade que lo tenemos aquí y cargaré, pues dispararé y cargaré a cultistas, ¿vale? Porque me apetece, no sé, me apetece hoy matar al cultista, Rodrigo, oh, ya que lo has traído pues los mato. Estupendo. ¿Vale? Sí. Pues fase psíquica, te lanzo un Wartime. No, yo esas cosas, el Imperio no conoce esas cosas. Vale, vamos con los disparos. Vamos a hacer lo mismo de antes. Empezamos con este. Te tiro la lanza al que tienes delante, ¿vale? Vale. ¿Va a gastar algo? Un tiro. No, porque ahora ninguno. Al 3. Y al 3, pues entra. Menos 4. Vale. Ahora sí, gasto un con para. Poner nunca muere del 6, ¿no? Sí. Venga, dale caña. No lo salvas, pues especial de tal, no lo salvo. Es donde el 6 tiro el hijo más alto, por si quieres. No lo repites, ¿no? No, no.
Pues mira, uno. Un idol de Session. Eso sí que es una cagada, ¿eh? Y vale, nada. Pues una herida. Por cierto, Command Points. Rodrigo está en 3. Y yo estoy en 6 otra vez, porque vuelvo a recuperar uno. Tenía 5. 1, 2, me quedo. Vale. Y bueno, ha gastado una hora, correcto. Ha gastado una hora, te vas a 2. Correcto. ¿Cómo gastáis el caos de punto de mando, macho? Bueno, pues la lanza no ha hecho nada, como antes. Vamos ahora con el mini fusión que tiene. Ah, y el lanzamisiles a la unidad de antes, ¿vale? Que ese es sin visión. El fusión falla. Y el lanzamisiles, no, perdón. Bueno, saca un 6, pero son 6 tiros porque siguen quedando 15. Vale, estupendo. Sin Así problema. Que, 6 disparicos de los recios. ¿La cual dispara de abajo o de arriba? A la que son 15, a la que son 15, que quedan 15. Esto va a 4, ¿vale? Vale. Por el menos 1. Y ahora fuerza 5 al 3. Dos heridas. Vale, ¿a 6? A 6. Pues muerto. Dos muertos que harían 13. ¿Vale? Los quitamos ahora, vale. Pues uno fuera. Ahora vamos con el Castellan. ¿Sabes a quién voy a disparar, no? Sí, hago de eso. ¿Te lo imaginas, no? Sí. Vale, no, lo digo porque si no lo tenías claro. Sí. Venga, vamos para allá. Lo mismo de antes. Solo que ahora voy a tirar primero el misil. Ya no me quedan más misiles, este es el último, ¿vale? Al 3, entra. Al 3, no hiere. Vale, oye, ya esquivo una bala. Lanza termal. Dos tiros. Voy a gastar un coman aquí. Vale. Por uno. Pues nada. Me he ido a 5. ¿Vale? Al 3, pues falla. Mira, pues este turno la lanza termal no te ha hecho absolutamente nada. Rodrigo, nada. Vale, 4 fusiones. Entra uno. Bien. Que no hiere. Bueno, bueno, se complica la cosa por momento. Se complica. Vale, las torretas de arriba son 3 y 4, 7 y 2, 9. Pues 4 y 5 por aquí. Al 3. Fallo 2. Y fuerza 7 al 5. 3 heridas con menos 1. A 4. Macho. Pues tiro 2 de 3. Vale. Estos serían 5. Sí. Y estos serían 3. Pues 8 heridas. Vale. 1. Pues 7 menos. Te dan 26, le quedan 19. 95. No, 26, que se habrá movido. No, pero no has quitado ante uno. ¿Cómo? Con un disparo que has hecho antes de fusión. No, ah, sí, el termal, sí, correcto, sí. vale. Entonces sería. Le hemos quitado, ha salvado una, ¿no? Sí. Sería 25. Es que no me acuerdo cuántas eran, si te digo la verdad. Ha salvado una, ¿no? Han sido 5 y 3, vale, 7 heridas. Porque te ha salvado una. Sí. Correcto. Sí. Ahora sí. Es que estaba pensando ya en el siguiente disparo. Sería entonces ya 25 menos 7, 18. Te quedan 18. Correcto. Hemos disparado la lanza volcán. Hemos disparado las torretas. El misil y me queda el plasma. Que obviamente va sobrecargado, ¿vale? Es decir, 2 de 6. 8 disparos. No está mal. En la media. Al 3, los 1 me como herida. Me como 2. Uh-huh. ¿Vale? Y fallo otra. Y esto es fuerza 8, va al 4. Vale. De momento me como 2 heridas, ¿vale? Uy, mi señor me está echando una mano, no me lo puedo creer. Voy a tirar otro porque si no. No era este, Dos solo. Vale. Pues a tu invulnerable, de 5. Venga. ¡Hola! ¡Venga! ¡Por favor! Esto vamos a empezar a llamar la rodigada. De esto va a ser la leche. Bueno chicos, pues seguimos con el Havering después del pinchazo con el Castellan, que la verdad ha sido... El Castellan, siempre lo he dicho yo, es capaz de lo mejor y de lo peor. Es así, el Castellan es querido y odiado a partes iguales. Por sus rivales y por sus amistades. Así que vamos con el Havering, el primero de ellos. 4 de 3. El que está detrás. Pues 3 y 3, 6. Bueno, no vamos a disparar mucho. Impactan 4 y a 5, nada, ametralladora, entra una, que hiere. A 13, no, menos 1, 4. Esto no tiene nada, esto va a tu armadura. Joder.
Como ese. ¡Ay! ¡Ay! Vale, vamos con el Star Miguel. El fusión no llega allí, voy a tirar la lanza y el fusión, pues, a un cultista de la unidad horda. Vale. Para que tenga que tirar moral. El fusión de ahí, no, nada. Y la lanza un de 3, dos disparos, al 3 y al fuerza, creo que 8. Nada. 9 no tiene seguro, así que una cosa menos. Madre mía, Rodrigo, tío. Estoy fatal, ¿eh? Sí, sí. Estoy fatal. No te hice tan mal como hoy. No, vale, pues el otro Havening, lo último que me queda, tío. 4 de 3. Pues son 6, 8, 9. Sí, pero bueno, hay que impactar ya ahí, ¿eh? Bueno. Bueno, bueno. Ya a 5, ¿no? A 5. ¡Bueno! ¡Bueno! 2 menos 1, son 5. Venga, 4. Un de 3 cada uno. O 6 heridas. No, estos 3 planos. Ah, 3, pues entonces son 6 heridas, ¿no? A 6. A este la dispara, ¿no? Sí, sí, al mismo, tengo que asegurarlo. Joder, encima me salva 2. Pues 4 heridas más. Se va a 14. Correcto. Y ahora, ¿qué me queda? La ametralladora. Entran 2. Que no hieren. Pues nada. Pues cargamos. Ay, hostia, ¿eh? Cargamos aquí. ¿Tú vas a estar algo? ¿Vas a hacer...? Pues sí, te voy a hacer un ataque defensivo. ¿Me vas a hacer un defensivo? Sí. Te iría ya a un punto. Bueno, no pasa nada. ¿Seguro, no? Sí. Pues venga, defensivo a tope. 6, 9, 12. A 6, ¿vale? Es gratis. Pues mira. Entran 3. No está feo. No está feo, nada feo. Nadie. Esto va a 4. Sin repetir. ¿Fuerza 8? Sí, sí, a 4. 2. FP menos 2. A 5. Pues falló las 2, 4 heridas, ya le quedan 20, fíjate tú. Y un de 6. Pues mira. Joder. Que todavía me lo va a dejar blandico y todo. Y tiene fijo. Fuerza 7. Nada, eso es a 5. Que nada. Bueno, pues 4 heridas, que oye, pues tampoco está feo. Pues no. Te voy a tirar la distancia de carga. 5. No, yeah. No están muy cargones los bichos. Bueno. Seguimos con la carga del Warglade, que es carga de 4, ¿vale? Un 8. Lo ponemos por aquí. Esto es mío. Tendrá que después. No sé si cargar aquel también. O ya está ahí peligroso. Así lo meto más cerca. Y si me lo quieres matar, pues mátamelo, ya está. Te cargo al Rhino. Simplemente pégalo. Que esté tocando el objetivo, o lo que me ha salido me va a dar, que esté tocando ahí, y así ya pues está dando por culo, ¿sabes? Aunque sea un poco. Sí. Venga, pues vamos a empezar con... Pues con este, vamos a hacer ataque de pisotón. Con el puño no quiero pegar, porque serían al 4. Solo repito 1 y 2. Y como tiene invulnerable, yo tengo que meterle 3, porque le quedan 14, ¿no? 14 heridas. Correcto. Entonces es imposible. Con la garra tenía que tener una pava increíble, así que... Voy a hacer pisotón, así que me aseguro daño. Y como ese caballero tiene invulnerable en combate, voy a rotar los escudos, lo pongo en invulnerable del 4 y a rezar de que no lo maten. A 3 es repitiendo todo. Bien. Vale. Bien. Vale, voy. ¿Y a la fuerza? ¿Cómo? ¿Ayudo? ¿Esto? Sí. Fuerza 8, vale, 4. Vale. Vale, vale. Pues son 3, 6. 8 heridas. Vale. Vale. Oye, ni tan mal. Pues no, desde luego que no. Oiga, ni tan mal. Bueno. FP. Esto es menos. Es para el 5, menos 2. Vale. Joder, qué robo me ha hecho el cabrón. ¿Qué? Joder, ahora sí, ahora 3 sí. Solo, 3 solo. 3, para. ¿Esto cuánto hace cada uno? Esto un de 3. Pues mira de cuánto es. ¿Ves? Sabía yo que me hacía el robo. Pues. Son 3, 5 heridas. Vale, a 6 le quedan 9. No, pero ¿te dura? ¿Es para todo el turno? Sí, sí. Ah, vale. No, para todo el turno disparo, cierto. Claro, eso te iba a decir, creo que vale. Es para fase. 6, ¿no? Sí, te vas a 8. No, 6 o 5. Ha sido 5. 5. Entonces cinco. Me quedan 9, ¿vale? Te quedan 9. Bueno, te pego con todo lo demás, ¿vale? Sí, sí, no, sí, sí, tú. Este, 8 ataques. Vale. Te voy a hacer el barrido, ¿vale? Vale. Esto va al 3 repitiendo y al 2. Vale.
Repito por Crash, chicos, lo recuerdo, ¿vale? Bueno, por los tres que he repetido lo fallo. También acierto por lo que sale. Sí. Y falla otros dos, pues solo tres. Tres, ¿no? A FP. Esto es menos dos daño, uno. Pues entonces muerto. Pues tres de la unidad de 10 de abajo. Si quieres lo quitamos ahora. Vale, ahora lo quitamos, sí. Sí. Y aquel de allí, bueno, pues te pego, pero voy a hacer la gracia. Al tres repitiendo. Y tres heridas. Bueno, creo que es fuerza 6. Sí, 2. Sí, fuerza 6. Y R7, 2 heridas. 2 heridas. Bueno, a 13. Pues mira, pues ya me ha hecho el lío. Vale, pues retiramos las bajas y ya volvemos con los ataques del caos. Continuamos con los ataques del señor de cráneos, que va a hacer un barrido. Que son, ¿cuántos ataques? Eran 7 por 3, ¿no? Sí. 21 8, ataques. No, 8 por 3. Porque No, pero no eran 6 ataques de base más 1 por 3 del caos. Cierto. Entonces son 21. Vale. Entonces son, vale, bueno, los tengo aquí. 21 al 3 sin repetir y al 4 sin repetir. Pues dale caña. Al 3 sin repetir. Bueno, parece que voy a escapar mejor de lo que yo esperaba. Ah, por cierto, yo gasto un punto de mando, me voy a 4 vale. Y roto los escudos. Y todo esto es al 4. Al 4. Es daño de 3, me imagino, sí, como, como el del Imperio. Repite bueno. El barraca. Exactamente. Bueno, pues 4 solo. No está mal. Bueno, no está feo. A ver si yo te hago el robo. Quítamelo. Que voy. Pues salvo 2. Vale, es 2 de 3. Pues son. Pues 3 heridas más. Le quedan 17. ¿Vale? Se las marcamos. Vale, pues esto ya. Esto ha sido interesante. Los cultistas son. Los ocultas quedan 7. Vale, quedan 7, que serán 8 ataques, ¿no? Son 36. ¿Puede ser? 8 ataques, por resto. Pues venga, vos métele al caballo. Al 13. Vengan al 4 al 4 y al 6, me imagino. Por fuerza 3. Sí, al 4. Pues, eso es nada. Eso es miseria pura, tío. Bueno. Y ahora al 6, mira que unos más ricos que hay ahí. Sí, sí. Y ahora al 6. Pues mira, una liga. Como me la metan, me cago. Vale. Sí, bueno, será. Y el rino, ojo, cuidado, el rino. 3 ataques al 6. Este es el mejor de todos. Este lo hay que repetirlo. Sí, sí. Nada. Vale, pues quedaría así la cosa. Necesito que me hagan moral con estos tíos de aquí, que han muerto 3. Y los de arriba también. Sí, han muerto 2 de arriba. Venga, empezamos por abajo. Sí. Nada. 5, nada. Y los y de arriba. Nada. Tampoco. Bueno. Buah, chicos, que vaya un turno. Pero de basura, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, le quedan 17 heridas al caballero, por lo que no va a tener fácil matarlo. Va a tener que darle con todo. Y bueno, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no, Rodrigo? Vamos a ver. Igual tu turno también pincha un poco. ¿O no? Pues nada, chicos, consigo cuadrantes. Ya me metió con los armigers en la zona del enemigo, que esto también es un problema de gestión para él, que tampoco puede pasar de ellos así de cualquier manera. Así que pues finalizamos el turno 2 de los caballeros imperiales y pasamos al turno 2 de los marines del caos. Final de la fase de movimiento del turno 2 de los marines del caos, que espero por favor Jesucristo que no tenga un turno bueno, porque como tenga un turno bueno, yo he perdonado, pero bueno. Ha sido demasiado bueno. Ha gastado Rodrigo un punto de mando para recuperarle 3 heridas más al señor de cráneo. Más uno que, más de... Más la gratis, que se ha ido a 13, sí. Si no me equivoco. Correcto. Y bueno, pues se ha movido por aquí, el psíquico ha avanzado y está por aquí metido en el edificio, que no se ve, pero está por ahí en medio para dar sus auras con los poderes psíquicos. El Discordant que va a intentar matar al Warglade. Y por allí que sigue trabado el Rhino, pero bueno, a mí me interesa, porque disparando tampoco estaba haciendo demasiado. Y como tengo que hacer rompe líneas, pues así Rodrigo no tiene la tentación de dispararle, ¿sabes? Algo es algo.
Pero bueno, también yo contaba con que iban a pasar otras cosas por aquí que no han pasado, así que los juegos de dados, chicos, esto es lo que pasa. ¿Sí? El mercado está roto, esto es lo que tiene. Fase psíquica, venga. Bueno, pues vamos a lanzar el de recuperar. O sea, del. Repetir uno. Repetir uno, ¿vale? A 6. ¿Qué sale? Vale. Y el otro ni te hacía falta. El otro ni dan, ¿para qué? Exactamente. ¿Para qué? Si eso está sobrevalorado. Y nada, pues ya. Vayamos a pegarnos tiros. Pues venga, dispárame. 4, ¿con qué va a disparar primero? 7, 8, 9, ¿con esto de aquí? 11, 12. Te voy a disparar. El delante está tocado, impactará 4, me imagino. No, dispara igual. Lo que hace es menos daño. O sea, hace más daño, más todo. Que sigue impactando a 3, para disparar. Todo. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero en serio? Y repitiendo uno. Venga ya. Sí, como lo está viendo. Y cada 6 que saque, uno guay. Venga ya, hombre, venga ya. Venga, pues empezamos con este. Todo. Le voy a disparar a mi amigo. ¿Sabes? Venga, al Castellan. Tiene inmunidad de 4 ya, así que nada. Vamos a ver. A cada 6 que saque, ya sabes que es un. Es doble, es Tesla. Sí. Eso lo daba el hechicero, no lo daba. Pensaba que lo daba el Discordon. No, pues eso sí es si da 12. Como no da 12, ya. Pero lo que te da es lo que te quita. No, a 12 no va, va a 3. No, ya, pero que con el. Ah, 3, vale, 3, sí, ya. Las que entran por las que salen, vale. Exactamente. Vaya, 2 más. Y este fuera. Ya le fuerza 8. Al 4. El de atrás, venga. Vámonos. ¿Estás con el de atrás? Sí, claro, te he hecho todo. Este todo ahí. Ah, vale, estás con el de adelante a mi Castellan. Vale, vale, es que yo he entendido que estaba con el de atrás. No te preocupes. A 4. Falla mucho. Y los 1. Volvemos a repetirlo. Joder, es que el poder es muy bueno, tío. El poder es bastante bueno, 6. Daño 2, ¿no? Correctísimo. Al 4. Pues fallo 3, 6 heridas. Le quedan 20. Le quedan 20. Un de 6. Dos tiros. Esto va a 13 repitiendo uno y a 5 repitiendo uno. Otro dado más. Otro más. Y ahora 5. Porque fuerza 7. 1. Y repito este. Sí. 2. Esto es menos 4. Vale, da igual. Al 4. Una. Un de 3. Venga, saca un 1. Vale. Ahí está. Pues le quedan 19. Vale. Y ahora el otro, ¿no? Y el atrás, misma operación, mismo sitio. Venga, tío. Pues dale caña. Vale, este de aquí. Vale, pues son 3 y este por el servido. Y quitamos los otros dos. Perfecto. Lo comió por lo servido. Totalmente. Y bueno, al 4, otra vez. Y al 4. Venga, pincha. Pincha. 4. No, mucho, repito este 1. Pues repite el 1. Y sale otro 1, barbaridad. 4. Bueno, vamos a contarme cómo ahora. Pues solo una más. Vale. Le quedan 17 heridas. Un de 6. Que aquí es donde la mata. Ah, esta es la que mata, esta es la buena. Has tirado ocultista, no luego los ponemos, nada, ¿vale? No, pasa nada. No, eso está muerto. Quítame. 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 Eso está muerto. A 13. Sí. Pues repite el 1. A un 6. Nada. Y a 5 repitiendo 1. De momento ninguno. ¡Oh! Le quedan 17 heridas, vamos ahí. Vale. Bueno, ha sido un turno bastante. Ha sido flojo como el mío, hemos flojeado, ¿eh? Bueno, bueno. 17, ¿no? Sí, ahora este de aquí dispara al Herbie. ¿Este al Warglade? Al Warglade, perdón. A 12. Vale. Nada, este ya fuera. Fuerza 7. Vale, nada. Vale. Va al 4. Y los demás, como tienen que hacer los de estandarte y tal. Bueno, estos se han retirado. Estos pueden disparar si quieres, pero no sé si hace algo. No, porque quiero poner el estándar. No puede porque estoy yo, y eso es en el movimiento. Al final. Vale, y los otros no puedo hacer. Los dos ya lo tienes hecho, el rastreo. El rastreo, vale. Solo te queda aquí el estandarte. Es decir, estos podrían disparar, que creo que quedan 13. Pues son 13 disparos, son 13 por 2. Ah, bueno, sigo, es que fuego rápido, ¿no? Claro. Vale, pues 20, 26. ¿Qué, esto que impacta? ¿4 disparos? Sí. 4, 6. Pero el más 1 impactar del Discordas no les vale, ¿verdad? No, no es 10, vale, llevo 10. ¿Y qué fuerza tiene? ¿3? Sí. Pues entonces al 4 y al 6. Va, esto si hace una herida es un milagro, chaval. 10, hemos dicho que son 24, ¿no? 26. Coge 13 y lo tira dos veces. Vale. A 4. Pues ni tan mal. No, sí, ni tan mal, ¿no? Una mierda. Eso es una mierda como una casa. Bueno, ahora saco. Como el edificio este de grande. Mira que el edificio no es pequeño. Ahora saco 3, 6 y me conformo. ¿Ves? Pues mira, una. Te he dicho, si hace una, es un milagro. A moverlo.
Con una herida. Le queda 11. Bueno. A 4. Me quedan 11 heridas. Casi nada. Otra más. Pues esta debería salvarla, ¿no? ¿O sí? Pues no. Pues mira, le quedan 10. Y ahora cargamos, ¿no? Sí, porque ya no te voy a disparar con nada más. Pues vamos con las cargas. Bien, empecemos. Este amigo. Ajá. Le va a cargar a este amigo de aquí. Pues dale, caña. Yo no te voy a hacer defensivo, tío. Eso es basura. Que pues lleva 7. Lo puedes poner donde quieras. Vale, vamos a hacer. Bueno, ahora después vamos a hacerlo bien. No, si quieres, muévelo para acá. Porque ahora sí puedes pasar. Vale, exactamente. Esto lo ponemos por aquí, más o menos. Ah, yo sí, creo que así ya hemos movido. Y este va a cargar. Ese carga también, ¿no? Sí. 8. Pues, mira, a ver, yo creo que sí. Pon el metro por ahí. Sí, pues mételo. Y el Discordant que es automático. ¿Dónde vas a pegar primero? Espérate, vamos a hacer las cosas. Y ahora. No, el Discordant no te hago defensivo, ya está, lo metes y no, punto. No, sí, pero digo los cultistas, los meto, no los meto. Ah, eso ya es lo que tú veas, tío. Me voy a meter, pues si acaso, vamos para adelante. Venga, pues cortecico, movemos los cultistas y pasamos a la fase de combate. Bueno, chicos, comenzamos la fase de combate con el señor de los cráneos que pega más ataques porque está degradado al segundo nivel. Sí. Que son. Lo mismo que antes, ¿no? Sí. 7, 21. Sí. 21 ataques al 3, hemos dicho. Sí. Y no repiten, ¿no? No, porque ya no está en aura. Sí. Este sí está en aura, el otro no. Y tampoco daría los 6, ¿eh? Los 6 que sacaste. Vale, entonces ¿sabes? Este va simplemente a pelo. Sí, este va a pecho descubierto. Venga. Vale, atrás, ¿vale? Bueno, tiene un 1 para repetir que estaba barraca. Vale, entra también. Y hay un 2 por ahí, vale. Eso. Y he fuerzado 8 al 4. Espero que no. Bueno, yo gasto un punto de mando y me voy a 3, sí. Para tener invulnerable del 4. Vale. Algo que es importante, quiero ver si sobrevive. A 13, ¿vale? Sí. No, a 13 no, va a 4. Fuerza a 8. 4, bro. Vale, quítame los fallos y vale, repite. Híjole, esa, che. Vale. Pues son 6. Sí. Venga, pues quítamelo. Que voy para allá. Vale. Al 4 invulnerable. Venga, cariño. De momento salvo 3. Pues 3. Pues 3 de 3. Pues son 6 heridas. 6. 6 heridas, le quedan 11, ¿vale? Vale. ¿Interviene? ¡Hombre! Lo sabe el señor. Lo sabe el señor. Y voy a explicar por qué lo voy a hacer así. El caballero no puede matar ese, ¿vale? No lo puede matar. Entonces voy a quitarme este de aquí, porque igual ese incluso hasta ni me mata. Me quito un caballero y ya luego simplemente tengo que concentrar todas mis fuerzas en matar uno. Porque sabéis que el tema luego de divido un arma aquí y divido un arma allá no suele salir muy bien. Así que prefiero intentar quitarme este. Voy a gastar otro punto de mando para que los seises hagan impactos adicionales. Y creo que era contra Caos, eran 2 impactos adicionales, ¿vale? Voy a mirar bien la estratagema, cortecico y volvemos. Vale, chicos, pues ya hemos verificado todo. Estaba en 3 puntos de mando porque gasté 1 para rotar. Así que serían 2 para intervenir y 1 para la estratagema de Casa Crash, que lo que hace es generar, con los 6 los impactos son dobles y si son Caos son triples. Así que voy a hacer pisotón al que he comentado, al que está tocado, que yo creo que lo voy a matar. Porque son 13 heridas y bueno, pues 12 ataques de pisotón. Que voy al 3 repitiendo porque me ha... No, perdón, estoy degradado, voy al 4 repitiendo. Pero los 6 son triples. Vale, pues bueno, pues de momento impactan esos de ahí. No, no va la cosa muy bien. Vale, vale, muy bien. Pues vale, serían... Esto y tengo que meter 2 por cada uno. Serían 8. Otros 8 más. Pues me falta un dado. Toma. Te dejo yo uno de los míos. ¡Oh! Qué amable que es Rodrigo, hostia. Mira a ver si me puede dar lo que faltan. Ya están infectados los dados. Están infectados, están infectados. Al 4 para herir. Pues nada. Pues Rodrigo, suerte. Son bastantes. Bueno. FP.
Esto menos 2, va a 5. Vale, a 5 y luego me gasto el Command Point para no hay dolor de 6. O usted te lo tendrás que gastar ya, me imagino. No, no, si quieres antes de lanzarlo. Vale, entonces el último comando que te queda para tener no hay dolor del 6. Correcto. ¿Cuántas te quitas? 3. 4, ¿no? Sí, te quitas 3. No, vas a 5. ¿A 5? Este fuera y lo cambio por un rojo. Vale. ¿Vale? Pues todo esto son de 3. Vale. Pues vamos a ver si te hago lo que tengo que hacerte. 3 y 4. 7. Y 4, 11. Uf, espérate. Es que no puedo repetir nada. Ach, vale. No te voy a matar, tío. 11. No te voy a matar. Qué mierda de tirada que he hecho. 4, 5, 6. 7, qué 8, mala. 9, 10, 11. Pues nada. Pues te quedan dos heridas. Pues me quedan dos heridas. Madre mía. Qué pastelada, chaval. Qué pastelada. Vale, pues ahora pegas tú con el otro si quieres ya directamente. Pues sí. Los dos. ¿Cuánto día te quedan? 11. Vale. No creo que lo mate. Son 5. 5 que por 3. Son 1. Va a hacer pisotón. ¿Cuánto te queda? Me quedan 11. Tengo inmunable del 4. Espérate. 5 y 6. Vamos a pegarte con la hacha. ¿El hacha va a tener menos 1 impactar? No tiene nada. Dígate la hacha. Venga, pues tírale. Si es que saque, ya sabes. Venga, tírale. Y repitiendo. Sácalo todo 12 y ya está. Venga. Nada, pues. Y a 12. Uno falla, ¿vale? Venga, tírale. Este lo repito. Uh-huh. Todo. 5. Ya es tu mano. Sí, hostia, mi mano. ¡Va! ¡Se muere justo, tío! ¿Es daño 6? Sí. Dios santo. ¡Ah! Mira si explota. O sea, mejor no vamos a matar. Que explote por lo menos. ¡Uy! No explota. Vale, pues nada, pues fuera. Pero bueno, por lo menos ha pegado. Sí. Algo. Continuamos con los ataques del Discordan. A por el Warlay. 5 ataques del tío de arriba. Falla uno. Todo menos 1. Ahora es fuerza 8. 8 al 3. Más 1 de la redica que tiene. Va, da igual, sigue yendo al 3. Fuerza 9. Vale. No ha dicho el más 1, simplemente. Y aparte que es un ataque más, porque al cual te queda más 1 la fuerza, más 1 ataque, más 1 la herida. Se me ha quedado transformado, Queda el ojo. Vale, ahora tienes que tirar para ir con ese dado. Vale. Y tú esto para herir, ¿no? No, eso ya es tirar para ir. Te falta uno solo, vale. Por tirar para ir. Queda. Vale, pues ya está. Fuerza 8, 9, justo 3. Todo esto. Pues 5, ¿no? Sí, pero son, sí, justo. ¿FP? Me los da. A 5. Pues 6 heridas. Vale. Le quedan 4. Ahora te voy a pegar con el tentáculo. ¿El tentáculo? Sí, es un ataque nada más, ¿vale? ¿Un ataque? ¿Es el que hace mortales? No, es el que hace el ataque. Es 3 a 12. ¿Pero por qué hace 2? ¿No era 1? No, eran 2. Vale. Son 2. Da 1 y ahora fuerza 4. Más 1, 5. A 5. Nada. Y ahora, el abajo son 6 ataques. ¡Hala! 6 ataques del perro, tío. Sí, y eso es uno de sus ataques. ¿Y qué hace eso? Pues mira, te explico. Explícanos aquí a la cara. Lo hace fuerza 4, 5, 6, 7, ¿vale? Son 7 ataques lo que te hace. Son 7, fuerza 7. Entonces te doy a 12. Y ya era el 4, sí. Y ya era 4. Y luego FP menos 2. Y un de 3 días cada uno, ¿vale? Venga, pues tírale. Dale, caña. Vale. Repite ese. Pues falla. 1, ya la es. Al 4. ¿Hemos dicho fuerza 7? Sí. 2. No está mal. ¿Qué? FP menos. Menos 2, has dicho. Sí. ¡Guau! 2 de 3. 2 de 3. 3. Le queda 1. Vale. Y ahora, el abajo te doy una torrija. Solo ¿otra una. Más, eh? Sí, pero el siguiente arma. ¿Pero cuántas pega eso? Ah, no, esto no lo tiene. Pero ah, vale, porque sería una acción de equipo, ¿no? Sí, calla, no. Vale. Me había asustado ya, ¿eh? No, perdón. Ha sido fallo mío. Vale. Venga, pues pegan los cultistas. Sí, que son. Están todos. Sí, eran bifiqué. Creo que eran 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, 13. Que hay uno que no veía. 13 y quedan 14, ¿vale? Venga, hostia, vale. Pues le tienen que hacer una herida. Van a 4. De momento no van por el buen camino. Ah, vale, que estaba cogiendo el impacto. Joder. No. Y al 6. Fuerza 3. No me da ninguno, tío.
Oh, pues, dos seis, tío. A ver, venga, el 1-1. ¡Vamos! Vivirá un día más. Un turno más, por lo menos. Vivirá un turno más. Ya tú me pegas en el... Ahora yo le pego ahí porque es tu turno. Correctísimo. Como no ha cargado, no repito. Una herida. ¿Y ahora me pegas tú? ¿Te das ataque? ¿A 6? Sí, bueno, esto es el duelo del siglo. Sí, pero a ver. Mango, cuidado, cuidado. Y a 5. Fuera 6. Oh. ¡Oh! Bueno. Bueno. Vale, chicos, y después del duelo estelar entre el Heiberin y el Rhino, vamos con el Warglaive. Que, bueno, esto con el movimiento después de pegar, rodearon al Armiguez para que no se pueda retirar. Y 8 ataques de barrido, repitiendo porque me ha cargado. Ese está muerto. Vale, al 5. Repitiendo. De momento van 3. Y otros 3 más. No, pues y ahora a 12. Pues quítame 5. Vale. Y hazme este moral si quieres ya directamente. Que creo que... ¡Ah! ¡Qué cabrón! Lo ha superado. Se quedó. Vale, pues quitamos 5 de aquí. Sí. Y creo que de lo demás ya estaba, ¿no? Vamos a ver, este turno es bastante importante para mí, porque no creo que vaya a poder matar a los dos, pero uno va a caer seguro fácil, el otro se quedará ultra tocado, así que Rodrigo, está la cosa interesante, ¿eh? Ya te digo. Está la cosa tensa, tensa, vamos, yo tengo el culo apretado. Pues finalizamos el turno 2 de los Marines del Caos y pasamos al turno 3 de los Caballeros Imperiales. Final de la fase de movimiento del turno 3 de los Caballeros Imperiales. Está la cosa súper tensa, la verdad que la partida mola bastante. No me esperaba que fuera... Es que hemos pinchado un poco en el turno 2. Tú un poco menos. Yo, si llego a matar a ese señor de cráneo, la partida se ponía muy, muy de cara. Pero como no conseguí matarlo... De hecho, no conseguí matarlo ni pegándole en combate... Gastando 3 puntos de mando, pues ya ves. Bueno, el punto de mando que recupero está pensando si poner el Armigra full para pegarle al Discordant, pero al final digo, voy a guardármelo, porque el plan que tengo es matar a este en disparos con lo que pueda, disparar a este con lo que me quede y cargar. Y gastar la estratagema de los 6 impactos triples. Porque el Castellan, recuerdo que va a los pisotones, va al 4, repitiendo todo por Crash, y los 6 impactos triples y tiene más 2 al daño contra Titánico. Es decir que, oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Y bueno, pues los 2 Armigues que están trabados dispararán en combate. ¿Vale? Pues empezamos. Venga, pues te tiro el War Time. Tírale. Vamos a empezar con el Heiberin. Venga. Va todo aquí, ¿vale? Quiero asegurarlo. No me ando con tonterías, te tiro todo. Ah, por cierto, bueno, mis caballeros recuperan una herida cada uno, ¿vale? Ese se va a 18 y este se va a 2. Por ser mecánicos. 6, 8 disparos. 8 disparos. Al 3. Buah. 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 Y a 5 es 1. 5 no hay dado. No, FP, no, sea 5. No, va al 4. Ametralladora. Entran todas. Una herida. A tu armadura. Vale. Vamos aquí. Todo a tu señorito. Un de 3 de lanza. 3. Más la del fusión. Pues 4. A 5. 1. Al 3. Que no hiere. Y aquel de allí. Todo al Rhino. Vale. Madre mía, tío. 5 disparos. ¡Qué desastre!
Una. Al 4. Nada. Y la ametralladora. Una. Que no hiere. ¡Madre mía! Yo creo que es el mejor turno de disparo que has tenido. ¡Qué desastre, ¿no? Nada. Pues vamos con el Castellan. Te voy a tirar esto de aquí arriba. Sí, ¿no da ametralladora esa? Aquí. Vale. Y todo lo demás allí. Vale. ¿Vale? De acuerdo. Venga, vamos con lo de arriba. Joder. Vale, 3, 7, 8. Vamos al lío. Al 3. Vale. Vale. 5. 1. Joder, tío. Madre mía, qué desastre. Y la salvo. Madre mía, del amor hermoso. Madre mía. Vale, pues vamos con lo demás. Lanza. Pues nada, me lo quedo. ¿Qué vamos a hacer? Que no impacta. Fusiones. Entran en 3. 4. 1. 5. A 5. Vale, te tiro el daño. Pues 5 más 4, 9. Vale, venga. Es por mi, 28, por mi rango. Tenía 28. Nada, le quedan 19. Ay, vale. Vale, 19, de acuerdo. El plasma. 10 tiros, va sobrecargado, obviamente. 5 a 10. Los unos, pues me como. Me la como doblado, ¿vale? Pues. 3 heridas. No pasa nada, todo controlado. 4. Pues 4 ¿no? A 5. Vale. Vamos, dioses, vamos, puche. Pues otras 4 cada uno, 8 heridas más. Vale. Pues se quedan 11, ¿vale? Se quedan 11. Madre mía, tío. Madre mía. Te cargo, a los 2. ¿A los 2? No tienes cómo, pues te cargo. Pues tírale, sin miedo. Pues no pues, cargo. Va a ser que... Pues me quedo mirando al Nerpio. Te quedas como diciendo... Ah, bueno, me queda el Coman. Me queda el Coman, que no lo he gastado. ¿Te lo vas a gastar? Pues tengo que gastarlo. Venga, uy, si no te cargo, pierdo directamente. Cargo. Sí, vale. Comenzamos la fase de combate. Chicos, aquí es donde va la partida. Todo lo que ha pasado aquí atrás no ha servido para nada. Como falle esto, nos vamos para el pozo. Voy a tirar 4 ataques aquí y 8. No, perdón, la distribución tiene que ser 3 o 6. 3 aquí y 9 allí, ¿vale? Porque cada ataque hace triple, entonces no lo puedo separar. Venga, al 4 repitiendo. Entra todo. Al 4. Entra los 3. A 5. Tiene que estar muerto, no me jodas. Vale, ya está. 2 de 3 más 4. Pues mira, ya si explota. Explota. No explota. No explota, vale. Y lo otro. Al 4. Repitiendo, madre, si hubiera tenido el punto de mando para los impactos triples, ese está muerto si lo llego a tener. Repite ese. Sí, pero vamos, solo 3. Bueno. A 5. No te mato ya. Y una nada más. Un de 3 más 2. Pues 5 heridas. Que te vas a 6. 6. Pues tú me vas a matar. Y ya pues la partida con dos armigues contra el mundo, tío. ¡Ay, qué pena, qué pena! Bueno, si no muere el Castellan, pero va a morir, va a morir. Sí, va a morir. Debe de morir. Ahora pegas tú. Vale. Elijo yo, ¿no? Sí. Pues te voy a pegar a las migas. Son 4, 5, torrijas. 4, 4, no has cargado. Cierto. 4 torrijas. Pues nada. ¿Da uno? Da uno. Mira, tío, te doy uno como 3 soles. Nada. Fuerza... Nada, pues no, creo que fuerza 7, fuerza 8, al 3. Bueno, el abajo, que son. El abajo. Son 6 torrijas. Venga. ¿Eran 6 o eran menos? ¿No eran 5? Sí, 5, pero no. 5 torrijas y luego la extra sí, esa, sí. De marra, no sé qué. Nah, no, primero el de la marra ese que son 2. Dan los 2. Ahora fuerza 5. Nada, 5. Nada. Y ahora el otro. A 12. Vale, sí, sí, ha caído, ha caído. Y ahora es fuerza 7. Al 4. 1. 1. ¿Menos cuánto? Menos 4. ¿Cómo menos 4? No, espérate. No, da igual, he fallado.
Menos 2, perdón. Saca un 1. Mira, se explota. Explota. ¡Oh! Vale. Vale. ¿Cómo va eso? Un de 3 aquí. 3. Repito. 3. Y ahora el amigo. Y 2. Vale. Vale, pues mira. 3 de aquí. 2 de ahí. Tengo 3 de aquí y 2 al amigo. Sí, y 2 al amigo, perdón. ¿Vale? Sí, y 2 al amigo se cría en 11, ¿vale? En 11 porque tiene 13. Correcto. Seguimos con el Havering, que... 4 ataques al 3. Y nada. Y ahora pues pega el de los cráneos, que es lo importante. ¿Qué? Le quedan 6 al IVA. Es el perfil de abajo. Sí, sí. 8 ataques. El de abajo es una bestia. ¿Cuántos días le quedan al amigo? Le quedan 15. 15, ¿no? Sí. Vale, le quedan 6 al IVA, hemos quedado, ¿no? Pues tiene 8 ataques. Sí. Son... ¿Qué va a tirar? 5, 6, 7 y 8. ¿Barrido o...? No, no, te había con la hacha buena. Venga. Era menos 4 seguro, ¿no? Sí. Pues si es menos 3 por lo menos me podía salvar, pero siendo menos 4... Estoy a 100% seguro, el de la hacha, el del S es menos 4. Buf. Pues tengo que rezar que tenga mala suerte. Reza, reza. ¿Cuánto impacta al 3? Impacto al 3 y los S que salen. Es que no se degrade me parece un robo, chaval. Mira, a 3 y... Por este, sí. Uno más. Y ahora el 2. Fuerza, fuerza 8 por 2, 16. No, esta ahora tiene menos fuerza, de fuerza 5. Por 2. Ah, a 13, vale. Sí, pero bueno, no así. A 13 repitiendo 1. Me la juego a lo que tú hagas. A 13 repitiendo 1. Ya está. Uno. Ya muere. 18 la ha hecho. ¿Le has explotado? Es decir, le has hecho, perdón. Sí, sí, 18. Sí. Se ha muerto por 3. Mira, sí, es explotado. Tira 2 dados este tío. Pues doble 6. Esto es gordo, ¿eh? Esto es gordo. No, se lo va a barrer. Déjame que lo mire porque esto es muy gordo, Rodrigo. Morto le gustaría estas cosas. Le gustaría. Vale, chicos, ya mira la regla de la explosión. La diferencia si sacas 2 6 en los dos dados, pues son 3 de 6 de radio la explosión en vez de 2 de 6. Y hace un de 6 mortales. Vamos a ver el radio. Buah, 11. Pues le pilla a este hombre y a este. ¿Vale? Uh-huh. Señor de cráneo. Un 6, se muere. Vamos. ¿Y el hechicero cuántas heridas tiene? ¿5? 4. ¿4? Sí. Como ese. ¡Vamos! A ver si explota. Me da igual. ¡Explota! ¡Explota! Ahora son, todo lado de ese. Vale, da igual, pero. Bueno, sí, verdad, porque puede llegar a algo. ¡Ostras, 10! Vamos a ver. Mira a ver si llega aquí. Ponme el 10, por arriba. Pónmelo por arriba. Creo que es un poco mal. ¿Puedes meterlo por la puerta? Y me marca el 10. Sí, el hechicero está muerto ya. De hecho, ya con la doble explosión estaba muerto. Ahí es 10. Sí. No llega. Vale. Si es al 10, no llega. No. Madre mía, cómo está la partida, niño. ¿Cómo está la partida? Pues ya está. Finalizamos turno, ¿no? Sí, sí. Pues finalizamos turno 3 de los caballeros imperiales y pasamos al turno 3 del caos. Final de la fase de movimiento del turno 3 del caos y quedan dos turnicos más, chicos. Aquí, sinceramente, vamos a decir lo que está pasando. Vamos a seguir jugando porque hay que jugarlo. Está todavía muy tensa la partida. Pero bueno, básicamente Rodrigo ha avanzado por aquí, ha gastado su punto de mando. Por cierto, si veis que no estamos haciendo alguna vez los chequeos, lo estamos haciendo fuera de cámara. Y el cabrón de Rodrigo lo supera todo. Sí, tiene liderazgo 6 y está sacando... De 3 para abajo todo el rato. Es que imposible. Ha avanzado aquí con el punto de mando que le quedaba. Porque quiere tener 15 puntos de primaria el turno que viene. Este turno ha conseguido 10. Porque tiene 2 objetivos y tiene más que yo. Así que el plan es ese. Yo ahora intentaré matarlo. El Discordant también ha avanzado para intentar coger el centro. Pero no ha llegado. Y allí pues estamos en nuestra lucha peculiar del Averno. Así que sencillo. Y aquí pues alzar los estandartes. Correcto. Vale. Pues Rodrigo Bandejica aquí. Me tira los 3 ataques del Rino. Y yo te tiro los 4 del mío. Y pa' casica. Venga, va. Venga, 1. Y ahora es a 5. Nada, tira ahí. 1.
Una herida. Empezamos bien. Pues nada, chicos, finalizamos el turno 3 del caos y pasamos al turno 4 de los caballeros imperiales. Final de la fase de movimiento del turno 4 de los caballeros imperiales. Y bueno, vamos a jugarlos todos y haremos los cambios de turnos para ir poniendo las puntuaciones, porque es importante. Pero básicamente voy a intentar matar a estos cultistas de aquí para que Rodrigo solo consiga 10 de primarias en vez de 15. Y voy a ver si intento que eso chequee moral, porque es muy cabrón y no chequea moral nunca, Rodrigo. Así que vamos al lío. Disparos. El cañón automático aquí y ametralladora a la unidad de allí. Cañón automático, son 6 y 4, 10 tiros. Estos tíos están muertos. ¿A cuánto salvan? A 6, Vale, pues entonces al 3 y al 2 y lo que salga está muerto. Vale. ¿Vale? Repito. Vale, está muerto. Espérate, ya le salvamos uno. Están muertos la unidad, porque es menos uno, ¿vale? Sí, pues vale, estos se mueren, que es importante porque no quiero que me haga puntos de rastrear. Y ahora la ametralladora a la otra unidad, a ver si consigo que falle un chequeo, por fin. Dos. Uno. A cinco, ¿vale? Sí. Menos uno, o a ser. No, no tiene menos nada. Uno muerto. Venga, pues chequea. Bueno, no, espérate, primero pegamos en combate. Perdón. Primero te disparo en combate. Sí, al reino. 3, 6, 8, 9. 5 más. Y esto bueno, al 4. Bueno, de momento van 3. ¿Este aquí repite? Sí, sí, te lo repito que estaba barraca. Nada, no hay manera, ¿eh? 3. Menos 1. A 4. Repite ese. Pues 9 heridas. Olo. Y ahora la ametralladora al 3. Entra. Chao. ¡Uf! 9. Pues si te hago una herida en combate, muere. Vale, pues el combate. Tres, me pegas tres, tú primero. ¿Un de 3? ¿3? No, es uno. Es uno, ya está. No, es no, que no, le queda una herida. Sí, pero no es un de 3. No, es un de 3 cuando está en intermedio. Y un ataque cuando está en el último. Ya entonces, está. Asa con 5. Ya está. Te pego yo. Sí. Venga, va. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Creemos en ti. Creemos en ti. ¿Dos, no? Dos. Déjame que mire si tiene fuerza 7, tío. Déjame que mire si tiene fuerza 7. Vale. Ah, tío, tiene fuerza 6. Tiene fuerza 6, tío. Se ha quedado una herida. Se ha quedado una herida. Oh. Bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, por lo menos. Oye, sí. Está la cosa tensa, ¿eh? Totalmente. Vale, pues. Pasamos ya a tu turno, ¿no? Correctísimo. Finalizamos turno 4 de los caballeros imperiales y pasamos al turno 4 del caos. Final de la fase de movimiento del turno 4 del caos. Explicamos rápidamente. Estos cultistas. Bueno, Rodrigo ha conseguido este turno 10 de primaria, porque he matado esta de aquí, que era la que le daba los 15. Tenía dos objetivos, porque dos objetivos, 5 puntos, y tiene más que yo, otros 5. Esta se ha quedado aquí justo a 6 para venir para acá, para el último turno, hacer el rastreo, ¿vale? El Discordant está haciendo el rastreo también, y allí está todo igual. Así que, pues ya está. Lo que quiere hacer Rodrigo ya se pondría con 10 puntos de rastreo con ese, y si consigue hacer este en el último turno, pues creo que son 12 o 13, es decir, que está muy bien. Pues, Rodrigo, disparar no dispara con los cultistas, hemos dicho. Sí, a este de aquí, que me cae. Venga, sí, puede ver porque yo estoy pisando la peana. ¿A 4? Venga, tío. Dios, solo bueno. A 6. Venga, vamos, tú podemos, chicos. ¿Pero qué va a poder? Si son unos pagafantas. Bueno, pero esos pagafantas, cuando tengan una herida o dos, me conformo. Mira, la herida que me voy a recuperar en mi turno, mira. Sí, sí. Pues nada, no más nada. ¿Ves? Una herida.
Te quedas 11. Vale. Te quedas 11, ¿no? Me queda... No, si no me la he hecho. ¿Te la he hecho? Si salvo al 3, ¿eh? Si salvo al 3, tío. ¿Cómo eres así de robot? Bueno, El combate, que me interesa matarte. Bueno, espérate, te voy a disparar. Dispárame el Volter, si quieres, claro. Son 4 el Volter, puedes tirar otra vez. O menos, ¿qué? Dan 2. Y a la puerta a 5 y 6. 1. La que me voy a recuperar ahora. No me la pongas. Vale. Bueno, salvo que me haga una en combate. Te pego yo primero. Sí. Que es tu turno. Vale. Al 3. Creemos. A 5. ¡2! ¡Creemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora a ver si explota. No explota. Vale, pues Rino fuera. Eso cambia mucho las cosas. Vale, pues... Ya está, no me pegas. Pues finalizamos tu turno, ¿no? Sí. Finalizamos turno 4 del caos y vamos al turno 5 de los caballeros. Último turno de la partida. Bueno, chicos, final de la fase de movimiento del último turno. Ya no vamos a hacer cortes, vamos todo del tirón, porque básicamente iba a intentar matar todos los cultistas. El Arnir que estaba allí se ha venido para acá. De hecho, no he hecho la consolidación, que podía haberse venido más para adelante. Pero bueno, como me daba para pisar, lo digo porque tenía 3 pulgadas más y no lo hemos contado. ¿Sabes lo que te digo, no? Porque te mata en combate. Sí. Y con las prisas no lo hemos movido, me acabo de acordar ahora. Ah, bueno. El caso, que bueno... Mataba al reino, me venía un poco adelante, pero se nos ha pasado. El Armigue, yo lo que quería era que pisara, que pisa. Pero bueno, ya que estoy, pues le puteo un poco. Aunque él no va a coger puntos, en principio de primaria, ya me saca bastante. Pero la idea es matar esto y matar eso. Ese Armigue era el que estaba aquí. Entonces, yo como no conseguía de primaria nada, porque eso en línea y no se lo podía quitar, solo tenía un objetivo, pues mala suerte y me jodí bailo. Así que vamos en disparos a matar allí. Con aquel, y si faltara algo, ayudo con este, y luego vamos con los otros. Tengo 2 punticos de mando, eso sí es verdad. Y luego este Discordan lo que va a hacer es irse para allá para hacer el rastreo en su turno, ¿vale? Pero, escucha, como no hay un mañana. Pero vamos, como si no costara. Pero... Pues venga, el primer Havering, vamos para allá. Uf, 6, 9. Va para acá, ¿no? Va para la que tiene al lado, sí. ¿Esta es la que no? 8, vale. 9. Sí, la que está metida en la ruina. Vale. Salvaría a 6 porque está en cobertura. Al 3. ¿Todo eso, no? Espera, espera. Al 2. Perdón. Joder. 5, de momento. Vale. Pues venga, a... Al 6. Al 6, vamos. Joder, encima de todo, tío. Encima. 3, ¿vale? Te meas aquí en mi cara. No, me meo en tu cara. 3. 3. Vale. Pues la ametralladora, que todavía no la he tirado. Impacta. Joder. Una herida de ametralladora. Al 5. Vale. Pues. Vale, aquí tendrías que matar al sargento. Que es el que no, es el que está más adelantado. Que también está aquí también. Sí, ahí sí está el primero. Entonces, ese. Bueno. Fue lo que hay. Vale, pues voy a tirar un cañón aquí, que son 2 de 3. Sí. Y lo demás allí. Vale. Venga, vamos con este de aquí. Como quedan 2 puntos de mando, lo voy a repetir. Gasto un punto. Se repite el arma entera. Correcto. Son 4 disparos. Ajá. Impactan 2. Al 2. Por 2, no, estos son 2 muertos de aquí. ¿2 muertos? Directamente. Vale. ¿Vale? Vale. Me falta la ametralladora. Sí. Entra. Y esto vas a 6. Vale, pues 3 salvaciones. Pues si no vas a salvar ninguno, se mueren. ¿A 6, no? Sí. Vale, pues se muere. Y ya lo que pasa es que yo creo que aquella no te la voy a matar. Pero bueno. Pues serían 2 de 3, aquí no puedo repetir. 4 disparos. Impactan 3 y al 2.
2. Y salva a 6, porque está en cobertura. 2 más. 2 más. Y ya pues me queda cargar. Pues te cargo. Cárgame. Te tiro distancia. Cárgame. 8, sí, llega de sobra. Se lo pongo. Está casi, ¿no? Sí. ¿A cuánto está este? ¿De cuál? ¿A este? No, de este de allí. ¿7? ¿8? 8. Venga, te cargo también. Gasto el último coma. Vale. Llega, pues te lo meto. Te lo compro. ¿Me lo compras, no? Sí. Venga, pues te tiro si quieres ya los 8 ataques. Oh, sí. Te tengo que tirar hasta la chancla, nene. Gracias de vida, de sin miedo. Al 3 y repiten todo. ¿Vale? Y esto al 2, fuerza 6. Vale. Pues 4, 8 salvaciones. Al 6 de armadura, porque no tengo FP. 6 de armadura. Vale. Vale, pues como me quedan. ¿Puedes ponerle que nunca muera a ella o qué? Sí, porque todo lo que sea ha ido mal con ese. Gasta tu punto de mando en sí. Eso, ¿no? Madre mía, tío, ¿en serio? Y ahora el 6 de nunca muere. ¿Cuánto es cada uno? Nah, esto daño 1. Tío, ¿en serio? Como no se mueran. Me da algo, ¿eh? Madre mía, 2. El chequeo de moral lo falla automáticamente. Por lo que se irían 3. O sea, otro más. Y con 1 y 12. Quedaría solo uno. Con uno y un 2 se muere el que queda. Joder. Me cago en la puta. Rodrigo, te la has sacado. Venga, vale, pues rápidamente. Te pego, ¿no? No. Bueno, sí, pega a mí, pero vamos, que. Pegaban los otros también, ¿eh? Sí, sí. Pero no, sí que es irrelevante, esto da igual. Ya, pero. Ya da igual. Ya, pero bueno, vale, da igual, da igual. Da igual. Mira. En tu turno, este se va para allá y hace rastreo. Correcto. ¿Vale? Y tú ganabas 5 puntos. Porque aquello es línea. Sí. Si no llego a quitar a la hormiga, pues claro, necesitaba matarlo. Y en teoría te mataba, pero es que me ha sacado 5 o 6. Es que eso yo, tío, o sea. Es que eres tú, no. O sea. Eso sí, has venido a mi casa a robarme. ¿Qué va? Has venido a mi casa a robarme. ¿Qué va? Vale, chicos, pues. Está aquí y ya está. Pues ya está. De todas formas, ese tío, vamos a tirar ahora la ronda de combate. Porque, en teoría, a ver, debería matártelo. No, porque si te lo mato, pierdes el estandarte ese para el final de la partida. Me lo mataría porque es que es imposible salvarme, vamos. Es que, ya te digo, son dos amigas a un tío. O sea, mira, yo te lo tiro. ¿Ves? Mira, esta es una cosa que no quería hacer antes. Porque digo, bueno, no me lo gasto, saco en uno. ¿Da? Ahora me lo hacía dos comas. Y esto de aquí me lo pego así de ahí. Y. Ah, ya, pero claro, no tenías coma. Ya, pero no, déjalo, da igual. Si no me no lo tiramos. Claro, vale. Si no, entonces, ese estandarte te lo quitaría. De cara al final de la partida tenía un punto menos. Ahí. Y ese sí lo tienes, correcto. Al final y al final de la partida. Correcto, se puntúa en tu turno 5 y al final de la partida. Pues nada, chicos, vamos a hacer un recuento, recogemos todo y pasamos a las conclusiones de la partida. Correcto. Bueno, chicos, final de partida, partidaga. Es decir, si alguien no recomienda esta partida a sus colegas, es que está loco. Ya ves, que esto ha sido la leche. Sí, ha habido giros por todos lados. Yo, si el turno mío llega a ser un turno normal, yo le mato a él un señor de cráneos más. La partida ya está muy. No sería controlada al 100% porque tú aún así tienes muchos ocultistas, tal, pero bueno, se me ha complicado. La explosión del Castellan me ha vuelto a meter en la partida, aunque no para objetivos, pero sí era interesante jugarla visualmente. Al final de la partida no he tenido tampoco suerte. Bueno. Yo suerte he tenido. Lo que pasa es que él, si me saca 5 o 6, pues ya. Bueno, 5 y luego otro más. Ahí ya no puedo hacer nada, pero bueno, eso no cambiaba nada. Cambiaba que él tendría 6 puntos menos. Hemos quedado 82 a 38. Que bueno, la diferencia es grande, no lo vamos a negar. Pero es que mi problema ha sido sobre todo las primarias, que me he quedado muy atrás cuando ya he empezado a perder caballeros. Porque era dominación. Si fuera una misión de las normales, aunque sea 5 puntos, voy sumando. Pero hacer dominación es muy complicado con un ejército de 6 figuras. Y luego, y el perder en turno 2 la cantidad de figuras. Turno 2, turno, creo que es turno 3, que he perdido 2 figuras de golpe. Sí. Y no podía hacer cuadrantes ya, claro. Con 2 figuras ya no puedo hacerlo. Y yo contaba
con que al menos cuadrantes sacarlo, bueno, sacar 8 o 9 punticos, ¿sabes? Algo así. Pero bueno, me quedan 3. Que la vida es así. Ahora mismo, caballero, es complicado. Yo intento hacer lo mejor posible. La jugada del Castellán, todo lo que no fuera hacer eso habría estado mal, porque hay que tirarse. Lleva un Castellán que tiene daño en combate de daño de 3 más 2. Yo quería guardármelo para usar la estratagema de los 6 impactos triples, sí. Pero como encima he fallado la carga de 6, es que encima fallo una carga de 6, pues he tenido que gastar el punto de mando para poder cargar, que si no sale eso ya directamente yo... Ya está, me revienta porque dos Lord Discordan ahí, es decir, dos señores de cráneo ahí vivos, pues flipa. Y luego tiene la suerte de que, bueno, pues se ha salvado porque aún así le he metido muchos pisotones, solo le puedo meter 2, se ha salvado muy bien, pero la clave ha sido la explosión. Da igual que fueran doble 6, porque el radio no ha hecho que diera nada más de lo que ya le daría normalmente, lo demás estaba muy lejos, pero 6 heridas a una al señor de cráneo, que le quedaban 6, y 4 al hechicero. Ya, es que el hechicero, si no lo hubiesen matado, hubiese cogido ese punto y claro, ahora el punto. Yo he intentado frenar todo lo que podía, pero ya veis que esto es lo que tiene. Y luego el Heavering en combate, muchos podéis pensar, bueno, ¿qué el Heavering en combate? A ver, es que Serrino podía perfectamente venir y quitarme mi punto, por ejemplo, disputármelo, ¿vale? Y yo aún así le voy a disparar al 4, que tampoco es tan malo. En el turno 3 he tenido mala suerte, pero en el 4 le metí 9 heridas de golpe. Son cosas que pasan, a veces salen, a veces no. Y al final, pues mira, con la última en combate lo he matado. Que ahí por lo menos tiene un poco más de juego. Y bueno, pues yo la verdad que quiero dar la enhorabuena a Rodrigo porque ha jugado, está mejorando. Pues. Ha jugado bastante correcto. Sí. A lo mejor hay alguna cosa, pero vamos, que yo haya visto. A lo mejor habría aprovechado un poco mejor los cultistas, que han estado un poco ahí enfangados en combate y historia. Pero okay, por lo demás, se ha centrado mucho en ir a por las misiones. Ha estado manteniendo las auras, por lo que espero que los jugadores del caos no tengan quejas. Yo creo que no. Yo creo que tampoco. La última fue bien también. Sí. Yo creo que este ha ido mejor. Y nada, chicos, pues vamos a recordar una cosilla. Veis vosotros aquí todo el material que nosotros usamos normalmente. Estos marcadores, que Rodrigo me ha dicho que le han molado y se va a pedir uno. Me ha molado y... Estos los tenéis... El enlace de bando a Warriors lo tenéis en la descripción. Los marcadores de objetivo estos están genial. Tienen marcado el objetivo de 40 en el centro y luego vosotros los podéis personalizar, podéis poner el logo de vuestro ejército o lo que queráis, habláis, le mandáis en el correo lo que queréis y le preguntáis, pero van genial. Luego los marcadores de herida, yo no salgo de ellos, no salgo de casa sin ellos. Me voy a un torneo y yo me llevo los objetivos y me llevo los marcadores. Y yo sé que es verdad que digo que al principio, porque a mí me gusta mucho la semipijotera, pero sí que es verdad que me mola cómo quedan los marcadores, porque visualmente queda bien y se nota mucho, realza mucho donde están los objetivos, queda muy guapo. Y encima de todo, nunca tiene, no tienes que estar siempre midiendo. No tienes que medir, aquí no hay... Nada. ¿Cuánto hay? Tres. Entonces, muy recomendable, chicos, pasarse por la página web de Bando a Wargame y echarle un vistazo. Y ya espero que para la próxima Rodrigo venga con lo suyo. Sí, esperemos. Si no, negativo. Y con los efectos de Lindrin también. Hombre, eso también, seguro. A los Garling. Hombre, a los Garling son bonitos de la última vez del informe del caos contra armadas de batalla, que wow. Es de octava, pero si alguien lo quiere ver, el informe está bien. Está bien. Chulo, así que yo os invito a que lo veáis, que es el último informe de octava. Sí. Así que pues nada, chicos, ya no queda nada más que decir. Si queréis que venga Rodrigo más veces, un likeazo y cualquier cosa en los comentarios, ¿vale? Que la verdad que se agradece, nosotros contestamos a todos. Si son preguntas para él, yo le avisaré, aunque Rodrigo pues, estará pendiente un poco. Sí. Y contestará. Y nada, chicos, pues suscribirse, activar la campanita para no perderse los próximos informes. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima, Power Gamers! Oh.